Y después voy a empezar en español. So, na ech ni mohon imat yashir chilege ha from oba be patzun, yemanech, ribei, shofpein, chanila, pero kanki tiech och op. Y lo más que le he hecho a ver patzun, ni mohon ni chapka samach keripa kachapa, y chedech, shtinhepa, pichapa, shin, shinok, puro kashlan. Junchik ni mat yashir chilege shoma ishkov, roma shishak ir, chile rekon bolachre, rekon samachre, tachin ni kapan bakamin. Y yikiko chanila, roma nino hechik atziner, risamach tachin ni kapan. Eko oshiru tenach risamach. Ay nina ech, parui di lukus ashi kematzi, o sea, computer ora, pari lingüística maya, o mayab so chi. Ama kono hel och kova ve lingüista, y nima honi kutuch, ashke modo mas uts ni kapan kasamach, li we uts yoch koan kematzi. Y ek ojo hun si honel hit on bakamin cho kachuak paruiri di. Y lo canta la sama, hari para mi rubanon vi basi de datos, o pa kachapa rushe er tzir. O sea que ni mo hun ni matamach, achke molo ni vilir, o ni chahir, lo sama para mi chaaf, chin kari chuak, chin kari hampena, e japo. Y chokan ni mo hun ni matamach vi ni chalesa hun si honig, hun ish, hun shabachke tatzir, achke molo ni vilir, risamach, richin rukan, rukusan. Rukusani konchik lingwista. Iri roshamach, kari parwili akseso. I ekok i huv parwili mayam tak chapach, poshashe 500 ko, hun mil ko, hun mil 500 ko. I nima chod nima tamach, achke modo yoch tikir nika hech re samach re ruba nak yam, kikin kono hergi binaki nika ho. I chokha nima chod yoch sehon parwili kak anochi ach, cherech, ruhechashik, Rukusa Shigri Mayab Tachshapa para internet. Bueno, Khalili Oshita Tanakh Samach, Chokru Yoch Samachin, Bakamin Chwak, y Apo. Y Shashay Humek Shik Nimachon Nimat Yoshek Chiberish from Ito Onik Chokha Inoki Af. Y Vimanta Ishko Kank Tzir Magun Ruchuk Ali Samach, Nikaban Bakamin Chwak, Sumat Yosh. Bueno, ahora voy a cambiar el ritmo un poco y hablar en castellano. Bueno, lo que quiero hacer en los 15 minutos o 10 minutos más que tengo es proveer contexto para los trámites. Y porque tenemos un grupo de hablantes y participantes bien diversos, y en la primera vista quizás aparece un poco raro. Por ejemplo, tenemos lingüistas quienes son especialistas de antropología, de la documentación, de varios temas teóricos, de la computación, y está en realización. Y no olviden los trabajadores en ONGs y también los miembros de gobiernos municipales. So, ¿qué tipo de trabajo raro hacemos en este taller? Bueno, vamos a hablar sobre la computación, base de datos, los corpus y idiomas mayas. Y es importante porque los datos, los hechos, los textos, las cuentas son importantes para trabajo de cualquier tipo, lingüistas, antropologías, ¿cómo se dice? Técnicos, y también el gobierno. Y me vino la idea de tener un taller sobre la computación y los corpus en la lingüística maya, porque yo vi eran unos grupos elaborando proyectos en la intersección de idiomas mayas, tecnología y la lingüística computacional. Y pienso que una persona puede aprender mucho por medio de ver el mismo sujeto de varias perspectivas. Y estamos aquí para participar en este intercambio de proyectos y perspectivas, y espero que salgan con nuevas ideas, nuevas vistas, nuevos amigos y nuevas colaboraciones. Y por eso estamos aquí en Patzún todos los días. En la noche también podemos hablar sobre proyectos que queremos hacer y buscar nuevas colaboraciones. Y antes de empezar con las meras charlas, quiero les presenté los temas y unas notas sobre los temas. Ok, so, bueno, el título de mi introducción dice computación e idiomas mayas, dónde estamos, dónde vamos. Esas dos frases, dónde estamos y dónde vamos, esas más son preguntas que respuestas. Para encontrar las respuestas hay o esas preguntas
para el taller. Y para encontrar las respuestas, hay tres áreas principales donde necesitamos buscar. Bueno, el primer tema de la conferencia es la creación de corpus, el uso de estas bases de datos en la lingüística. La mayoría de las charlas son de este tema, son acerca de este tema. Es un tema muy importante porque como lingüistas, esos datos, las cuentas, las entrevistas, las historias, son el agua de vida.